Hijos, quiero hablarles algo muy tremendo. He estado todos estos días hablando con Dios. I want to speak to you about something very tremendous. I've been speaking with God throughout these days. Y hay algo que Dios puso una inquietud para hablarles. And there's something that God placed, something that is in me to it's speak. Ya estoy hablando inglés con español. It's about it's about a new season. Acerca de una nueva temporada. Es acerca de entrar en una nueva temporada. It's about entering into a new season. Ahora, yo quiero que usted preste mucha atención. Now I want you to pay close attention. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. I don't know if you've realized. Espero que sí. I hope so. Se acabó el 2019. 2019 is over. Se acabó. Dígale al vecino, se acabó. Tell your neighbor, it is over. Ya entramos en diciembre. And we're already in December. Estamos en diciembre. We are in December. Se acabó. It is over. Y ya ahorita lo que viene es Merry Christmas. What's coming is Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Y entramos en una nueva década. And now we're entering into a new decade. Ahora escúcheme. Now listen. Escúcheme, que aquí es donde quiero que usted preste mucha atención. Listen, because this is where I want you to pay close porque attention. Hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes. Because we're going to speak about three important things today. Cómo tomar la dirección correcta. How to take the right direction. Para que entres en tu temporada. For you to enter into your season. Yo quiero que preste mucha atención. So I want you to pay close attention. Si hay una prédica que tú tienes que prestar atención. If there's a preaching that you have to pay attention to. Is this one over here. Es esta. Y hemos venido hablando acerca de la segunda venida, de las bodas. And we've been speaking about the second coming, the weddings. Pero quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hablar hoy. But I want you to pay close attention to what we're going to speak today. Si no prestas atención, if you do not pay attention, en algún momento vas a irte de la idea. At one moment you're just going to go away from the idea. Quiero que entiendas esto. So I want you to understand this. Cada vez que hablamos aquí, every time we speak here, hablamos misterios. We speak mysteries. Sé que Dios, I know that God, nos ha escogido, has chosen us, para revelarnos muchos de sus misterios, to reveal to us many of his mysteries. Escúcheme. Listen. Y si usted pierde el hilo de esto, and if you lose the focus of this, para usted será una prédica más. For you, it will be only another preaching. El propósito de Dios, but the purpose of God, es que tú recibas algo, is for you to receive something, en tu espíritu, in your spirit, que transforme tu vida. That will transform your life. Para que cumplas los propósitos que Dios tiene. So you can fulfill the purposes that God has. Escuche esto. Listen. Mi padre espiritual, my spiritual father, el apóstol, the apostle, este libro último que él escribió, El Propósito, this last book he wrote about purpose, es tremendo libro. It's a tremendous book. Yo le digo una cosa, cómprelo. I tell you something, buy it. Léalo. Read it. Y después que lo termine de leer, and after you're done reading it, léalo otra vez, read it again, para que puedan recibir, so that you can receive un poquito más, a little bit more. He estado leyendo el libro, I've been reading the book, y Dios me ha hablado de muchas cosas, and God has spoke to me about a lot of things. Y por ahí sale alguno diciendo, pero lee la Biblia, and some come out saying, read the Bible. No seas tonto, claro que leo la Biblia. Don't be dumb, of course I read the Bible. Pero si alguien no te explica, but if someone does not explain to you, no vas a entender nunca. You will never understand. Escuche esto. Listen. Entonces, la Biblia es un libro de revelación. So the Bible is a book of revelations. Dios habla. God speaks. Pero tienes que entenderlo en tu espíritu. But you need to understand it in your spirit. Para que puedas recibir lo que Dios tiene. So that you can receive what God has. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Now listen to what I'm going to say. ¿Alguna vez has sentido, have you ever felt, que tu vida no tiene sentido? That your life has no purpose. Que no tiene para dónde va. It doesn't have where to go. Y tú dices, ¿qué hago aquí? And you ask yourself, what am I doing here? Y algunos hasta habrán pensado en el suicidio. And some of you might have thought about suicide. Escuche esto. Listen. Si tú eres una de esas personas, if you are one of those people, you're a normal person. Tú eres una persona normal. Todos en algún momento pensamos, ¿yo qué hago aquí en este mundo? All of us at some point we have asked, what am I doing in this world? ¿Para qué estoy aquí? What am I here for? Todos tenemos que tomar decisiones todos los días. We all have to make decisions every day. ¿Usted sabe cuántas decisiones usted toma diariamente? Do you know how many decisions you make daily? Couple of thousands. Unas cuantas miles. En un día. And just one day, tomas miles de decisiones. You make thousands of decisions. Si te levantas, si no te levantas. If you're gonna wake up or not. Si te pones esta ropa, si no te la pones. If you're gonna put this clothes on si or not. Si te cepillas los dientes, si if no te cepillas. If you're gonna brush your teeth or not brush. ¿Cuál champú te echa, cuál no te echa? What shampoo you're gonna use or not use. Esas son decisiones banales. Those are just vain
decisions. Pero hay decisiones más grandes. But there are greater decisions. ¿Cómo tomas decisiones? How do you make decisions? ¿Qué es lo que te guía a tomar decisiones? What guides you to make those decisions? Bueno, ojalá que sea Dios. Well, I hope it's God. Pero la mayoría de la gente quiere tomar sus propias decisiones. Want to make their own decisions. Y cuando tomas una mala decisión, and when you make a bad decision, eso te puede llevar a la destrucción. That can take you to destruction. O a que no cumplas el propósito. Or for you not to fulfill the purpose. Para el cual Dios te creó. For which God created you. Las malas decisiones, bad decisions, transforman tu vida. Transform your life. Y a lo mejor lo que Dios quería hacer en un año, and maybe what God wanted to do in 1 year, te toma 10 años, will take you 10 years, porque tomaste una mala decisión. Because you made a bad decision. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Todos los hombres en la Biblia, all the men in the Bible, que tomaron buenas decisiones, that made good decisions, rápido llegaron a su propósito. They quickly made it to their purpose. Llegaron a su temporada. They made it to their season. Tomaron una mala decisión. They made a bad decision. Tuvieron que dar vuelta. They had to go around in circles. Pero al final, but at the end, Dios siempre quiere cumplir su propósito. God always wants to fulfill his purpose. El mejor ejemplo de alguien que no entendió el propósito, the best example of someone who did not understand their purpose, no entendió su temporada, did not understand their season, pero tuvo que dar vuelta para llegar al sitio, but had to go in circles to get to the place, fue Jonás. Was Jonah. Quería huir. Jonah wanted to run away. Se metió en un barco. He went into a ship. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? And you know the story, right? ¿Cuánto tiempo pasó desde que dio esa vuelta? Lo escupió el pez. How long did it take until llegó al otro lado? He went in circles, the fish spit him out, and he en got vez to de hacer place. Lo que Dios le dijo de una vez. Instead of just going straight to what God told him to do. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, hijos, so, se children, acabó el 2019. 2019 is over. Lo que usted no hizo en este año, what you did not accomplish this o en year, esta década, or in this decade, ya perdió ese tiempo. You lost that time. Pero lo que usted haga de aquí en adelante, but what you do from now on, lo puede meter en una temporada, it can enter you into a season, o lo puede sacar de la temporada que Dios tenía para usted, or it can bring you out of the season that God had for you. Ahora vamos a leer la Biblia. Now let's read the Bible. Escúcheme. Listen. Vamos a leer el libro de Eclesiastés. We're going to read Ecclesiastics. Antes de leer este libro, before we read this book, yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Eclesiastés. Ecclesiastics. Es un libro de sabiduría. Is a book of wisdom. ¿Es un libro de qué? What kind of book is it? Dígalo duro, hijo. Say it loudly. Si usted nunca ha leído el libro de Eclesiastés completo, if you've never read the book of Ecclesiastics completely, I encourage you to read it. Le animo a que lo lean. Léalo, hijo. Read it. Léalo. Read it. Okay? Léalo. Just read it. Bueno, lea toda la Biblia. Read the whole Bible. ¿Qué es el libro de Eclesiastés? Le voy a hablar what un poquito antes de que entremos en el libro para que usted entienda de dónde viene eso. I'm going to speak a little bit about it before we enter into the book. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Who wrote the book of Ecclesiastes? Se cree que fue Salomón. It is thought that it was Solomon. ¿Quién fue Salomón? Who was he? El hombre más sabio de toda la historia de la humanidad. The wisest man of all of human history. Pero con toda su sabiduría, but with all of his wisdom, también metió la pata. He also got into some trouble. Se equivocó. He made a mistake. Cuando tomó malas decisiones. When he made a bad decision. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Así que no crea que usted se la sabe todas. So don't think you know it all. Porque el hombre más sabio, because the wisest man, también cometió errores. Also made mistakes. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Me enoja cuando alguien cree que se la sabe todas. It gets me angry when someone thinks they know it all. No, usted no se la sabe todas. No, you do not know it all. Preste atención. So pay attention. El único que sabe todo es Dios. The only one that knows it all is God. Entonces, Salomón, so Solomon, cuando fue un anciano, when he was an elder, escribió ese libro. He wrote this book. ¿Por qué? Why? Porque él empezó a decir, because he began to say, fui joven, I was young, ahora soy viejo, and now I'm old, y me he dado cuenta, and I have realized, que perdí mucho tiempo, that I wasted a lot of time. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Haciendo estupideces, doing dumb stuff. Entonces él quiere enseñarnos, so he wants to show us, a no cometer los mismos errores, to not make the same mistakes. Es un libro de sabiduría. It is a book of wisdom. Escuche bien esto ahora. Listen closely to this. Pero es un libro de demasiada revelación. But it is a book of a lot of revelation. Ahora, ¿a quién está dirigido ese libro? Now, who is this book directed to? Dígale al vecino, a usted. Tell your neighbor, to you.
A ti mismo. To yourself. ¿Cómo se llama el libro? Ay, anote esto para que diga, ah, esto lo aprendí el domingo. What is the name of the book? Go ahead and write it down. La palabra Eclesiastés. The word Ecclesiastes. Se lo pusieron cuando lo tradujeron al griego. They placed it when they translated it to Greek. Porque Eclesiastés significa la congregación. Because Ecclesiastes means the congregation. Pero el nombre original es Kohelet. But the original name is Kohelet. ¿Qué es eso? And what is that? Es el predicador. That's the preacher. Alguien que habla con sabiduría. Someone who speaks with wisdom. Que proclama con sabiduría. That proclaims with wisdom. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Dicho esto, vamos a leer. Having said this, we're going to read. Yo quiero que usted lea conmigo ahora. I want you to read with me. El capítulo 3 de Eclesiastés. Chapter 3 of Ecclesiastes. Dice esto. It says this. Todo tiene su tiempo. There is a time for everything. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. And a season for every activity under the earth, under Ahora, the heavens. Aquí tenemos un problema. Here we have a problem. En inglés, in English, está mejor traducido. It's better translated. Porque en la versión King James dice, because in King James it says, everything have a season. Todo tiene una temporada. No es lo mismo season. It's not the same thing, temporada. That time. Que el tiempo. Una cosa es temporada. One thing is season. Y otra cosa es tiempo. Another thing is time. Okay. Ahí está en inglés, ¿ve? ¿Cómo dice? To everything there is a season. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Ya le voy a explicar. So what is the difference? I'm going to explain. Ahora mire lo que dice después. Look at what it says after. Tiempo de nacer. A time to be tiempo born. Tiempo de morir. And a time to die. Y hay otra cantidad, una lista larga ahí and de there's cosas. A long list there of things. Pero vamos al 9, al versículo 9. But let's go to verse 9. Ahora mire lo que dice aquí. Look at what it says. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? What do workers gain from their toil? Pay attention to this. Presta atención. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? What do workers gain de aquello que se afana? From their toil. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. I have seen the burden God has laid on the human race. Para que se ocupen de él. Escuche esto. Escuche esto. Listen. Diga conmigo prioridades. Say with me priorities. No, no los escuché. I can't hear you. Otra vez dígalo. Say it again. ¿Cómo? What was it? Prioridades. Priorities. Él está hablando de prioridades. He's speaking on priorities. ¿Cuál era el trabajo del rey? What is the work of a king? Gobernar una nación. To govern a nation. Y literalmente ahí él está diciendo. And literally there he is saying. ¿Y qué aprovecha afanarse de hacer el trabajo? What is the gain of doing the work? De esta tierra. Of this world. Si el trabajo más importante es el de Dios. If the most important work is that of God. Wow. Espérese, ya voy para allá. But wait, hold just a moment. Sí. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. We're headed 11. There. Verse eso. 11, it says. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. He has made everything beautiful in its time. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. He has also set eternity in the human Quiero heart. Quiero leerle esto otra vez. I want to read it again. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. He has made everything beautiful in its time. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. And he has also set eternity in the hearts of humans. Sin que alcance al hombre a entender. Yet no one can fathom. La obra que ha hecho Dios. What God has done. Desde el principio. From the beginning. Y hasta el fin. To the end. Pay attention to this. Presta atención. Escúcheme. Listen. Todo lo hizo hermoso. He made everything beautiful. Todo lo hizo bueno. Everything was made Todo good. Todo lo hizo con un buen propósito. He made everything with a good purpose. Y ha puesto en nosotros. And he has placed in us. La eternidad. Eternity. Pero la gente no entiende eternidad. But people cannot understand eternity. La gente entiende es lo temporal. People only understand temporary. Porque vivimos en lo temporal. Because we live in the temporary. Y qué difícil es poner nuestra mente en lo eterno. And it's difficult to put our mind in the eternal. Pero el propósito de Dios. But the purpose of God. Te lo puso. He put en tu interior. Within you. Es que tengas entendimiento de lo eterno. Is for you to have understanding of the eternal. Para que entiendas lo que es más importante. So that you can understand what's more important. Porque estamos
más ocupados en lo temporal que en lo eterno. Because we are more occupied in the temporary than the eternal. Mire lo que más dice aquí. Look at what it says. Mire lo que más dice. El hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios. It says no one can fathom what God has done. Desde el principio. From the beginning. Y hasta el fin. To end. Vamos a seguir leyendo. Let's keep reading. Y ha hecho conocido, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. That it is also a gift of God for everyone to eat and drink. Y goce el bien de toda su labor. And find satisfaction in all of their work. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Preste atención a esto. I know that everything that God does will endure forever. Escuche esto, escuche. Listen. Mire, esto me quebró la cabeza. This broke my head. Todo lo que Dios ha hecho. Everything God does or has done. Es perpetuo. Endures forever. ¿Cómo es la cosa? How is it? Todo. Everything. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Nothing can be added to it and nothing can be taken from it. God does it so that people will fear him. Ahora escuche esta frase. Now listen to this. Aquello que fue, that was, ya es, is already, y lo que ha de ser, and what will be, ya fue, has been. Y Dios, and God, restaura, will call, lo que pasó, the past to account. Parece un trabalengua, ¿verdad? It's a tongue twister. Ya se lo voy a explicar. I'm going to explain it. Dígale al vecino, ya te lo van a explicar. Tell your neighbor, they're going to explain it. Pero espero que no solamente lo entiendas, but I hope not only you understand it, sino que lo hagas, but for you to do it. Pay attention. Presta atención. Preste atención ahora. Pay attention. Le dije, si usted pierde el hilo, I said, if you lose después the focus, va a decir en qué planeta andamos. Then you're going to ask, where are we? What planet? Aquello que fue, whatever is, ya es, has already been, y lo que ha de ser, and what will be, fue ya, has been before, y Dios restaura, and God will call, lo que pasó, the past to account. Mire cómo funciona esto. Look how this works. ¿Dónde habita Dios? Where does God abide? Dios habita en la eternidad. God abides in eternity. ¿Qué es la eternidad? What is eternity? La eternidad no es una medida de tiempo. Eternity is not a measure of time. Toque al vecino, dígale, la eternidad no es una touch medida your neighbor de tiempo. And say, eternity is not a measure of time. La eternidad, eternity, es el ámbito donde Dios, is the atmosphere where God reina, reigns, donde él se desenvuelve, where he donde está releases su trono. Himself and there is his throne. La mayoría de la gente no entiende lo que es la eternidad. The majority of people do not understand what eternity is. Porque están pensando en tiempo. Because they are thinking on time. Tiempo no es eternidad. Time is not eternity. Eternidad tiene que ver es donde Dios habita. Eternity has to do with where God abides. Mire lo que dice Isaías. Look at what Isaiah says. Isaías 57:15. Isaiah 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. It says, because the most high and subliminal said. El que habita donde. He who lives where. En la eternidad. In eternity. Y cuyo nombre es. Whose name santo. Is holy. ¿Dónde habita Dios? Where does God live? En la eternidad. In eternity. Ahora escuche esto. Now listen. En la eternidad. In eternity. No hay tiempo. There is no time. Tú fuiste creado en la eternidad. You were created in eternity. Pero te formaste aquí. But you were formed here. En la tierra. On earth. En el momento que tú naciste. In the moment you were born. Mira lo que pasó. Listen to what happened. Pay attention to this. Presta atención. Presta atención ahora. Pay attention. En el momento que naces. In the moment you were born. Vivías antes en la eternidad. You lived before in eternity. Donde Dios te creó. Where God created en you. En el momento que te formas. In the moment you were formed. Automáticamente. Automatically. Entras a un mundo perdido. You enter into a lost world. A un mundo que está gobernado por el pecado. A world that is governed by sin. Se produce un choque de poder. There is a crush of powers. ¡Pah! Y se produce la vida. And then there is life produced. Pero en ese momento, but in that moment, empiezas a ser controlado por el tiempo. You begin to be controlled by time. ¿Cuántas semanas tiene de embarazo? How many weeks are you pregnant? Ah, tiene 2 semanas.
2 weeks. Desde el momento que eres concebido, from the moment you are conceived, entras en la en el tiempo, you enter into time, y se empieza a contar, and you begin to count. 9 meses en el vientre, 9 months in the womb, naces, you are born, un año, a year, 2 años, 2 years, 3 años, 3 years, el tiempo que vivas, the time that you live. Pero escucha esto. But listen. Pero tú no fuiste creado para el tiempo. But you were not created for time. Porque ¿de dónde venimos? Because where do we come from? De la eternidad. From eternity. Pero la mayoría de la gente, but the majority of people, se conforma al tiempo. Get conformed to the time. Ahora usted dirá, ay, pero ¿y cómo es la onda? No, explíqueme más. And you may ask, what is this about? Can you explain a little bit more? We're headed that way. Todo lo que Dios ha creado, hijos. Everything that God has created. Todo lo que se ha formado en esta tierra. Everything that has been formed on this earth. Ya fue creado. It was already created. Lo único es que nosotros lo vemos. The only thing is that we're seeing it. Cuando nace un árbol. When a tree is born. Ya Dios había determinado ese árbol. God had already determined that tree. En ese punto exacto. In that exact place. En ese momento de la historia. In that moment of history. Que naciera el árbol. For that tree to be born. Y que un día tú le echaras agua. And for one day for you to water it. Ya todo estaba listo. It was already. Todo lo hizo Dios porque todo es controlado por él. God made it all because it is all controlled by him. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Ahora mira cómo Dios trabaja. Now look at how God works. Si nosotros vamos al principio, if we go to the beginning, de tu vida, of your life, mira cómo funciona. Look at how it works. Primero Dios te crea en el cielo. First God creates you on earth. Crea tu vida. I'm sorry, in heaven, and he crea creates your vida. Life. He creates your life. Y cuando llegó aquí al final, and when he gets to the end, entonces se regresa. Then he comes back. Se regresa. He comes back. Y aquí naces. And here you were born. En la tierra. On earth. Pero todo lo que tú ibas a hacer, but everything you were going to do, y ser, and become, ya Dios lo hizo. God already made it. Ah, pastor, pero espéreme. But wait, pastor, just a pero moment. Pero entonces quiere decir que yo nací para sufrir. So does that mean that I was born to suffer? Porque yo lo que he tenido es una vida, pero de perra. Because what I've had is had a bad life. Una vida de animal. A life of animals. No, Dios no te creó para que andes mal. No, God did not create you for to be like that. Pero las malas decisiones, but the bad decisions, de tus padres, of your parents, o de ti mismo, or yourself, te han metido en tremendos líos, have brought you into these great problems. Pero siempre Dios te va a tratar de jalar a su propósito, but God will always try to pull you to his purpose, y que entres en el plan de él, and for you to enter into his por plan. Eso vino Jesús, that's why Jesus y dijo came, esto, and he said yo this, hago nuevas, I make new, todas las cosas, all things, para que camines, for you to walk en el plan de Dios, in the plan of God. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Ahora mire cuál es el problema. Now look at what the problem is. La gente no entiende lo eterno. People cannot understand eternity. La gente no entiende el propósito. People cannot understand purpose. Porque nos han enseñado. Because they have taught us. Vive tu vida que la vida es una. Live your life because you only have one. Gózate. Enjoy it. Bebe, emborráchate. Drink, get y mira drunk. Qué interesante lo que dice Eclesiastés. And look at how interesting it is what Ecclesiastes says. Escuche, escuche, en el capítulo 12. Listen, on chapter 12. Mire lo que dice el look predicador. Look at what it says, the preacher. Él dice esto. He says this. Joven. Young person. Alégrate. Rejoice. En el tiempo de tu juventud. In your youth. Bebe. Drink. Rumbea. Go partying. En pocas palabras, haz lo que te dé la gana. In other words, do whatever you want. Pero pone esta notica al final. But he puts this note at the bottom. Pero escucha. But listen. Sobre todas las cosas que hagas. Above all things that you do. Dios te va a juzgar. God will judge you. Di ahora, ay mamá. Say with me, ay mamá. Entonces es el problema. So that's the problem. La gente no sabe, no se acuerda. People don't know, they don't remember. Que un día vas a estar delante del que te creó. That one day you're going to be before the one who created you. Vas a tener que dar cuentas. And you're going to have to give an account. Y si no entendiste. And if you did not understand. No entendiste. Then you didn't understand. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora dígale al vecino, ¿entendiste lo que es eternidad? Now tell your neighbor, did you get what eternity is? Dios habita en la eternidad. God lives in eternity. Ahora, ¿qué es el tiempo? Now what is time? Escuche, necesito que usted entienda estos conceptos. Listen, I want you to understand these concepts. ¿Qué es el tiempo? What is time? La eternidad. Eternity. Es el ámbito donde Dios habita. Is the atmosphere where God lives. Es el ámbito de la gloria de Dios. Is the atmosphere of the glory of God. ¿Qué es el tiempo? But what is time? Es el ámbito de lo caído. It is the atmosphere of the fallen. Cuando el hombre cayó en el pecado. When man fell into sin. El tiempo empezó a correr. Time began to run. El tiempo es corrupto. Time is corrupt.
Por eso el tiempo se acaba. That's why time is ending. Y cuando ya gastaste el tiempo, and when you wasted the time, no lo puedes recuperar. You can't recover it. Forget about time machines. Olvídese de las máquinas de tiempo. Sí, hay algunos que sueñan todavía. Ay, ¿cómo puedo ir al pasado para arreglar mi futuro? There's some that still dream. How can I go back to the past to fix my future? That's a movie. Es una película. Are you with me? ¿Están conmigo? It's called Back to the Future. Se llama detrás, para atrás al futuro. Pero no puedes ir al pasado. But you can't go to the past. Para tratar de arreglar el futuro. To try to fix your future. El tiempo es resultado de la caída del hombre. Time is a result of the falling of man. Por eso el tiempo cada vez se ha ido acortando más. That's why time has begun to shorten itself. ¿Cuánto vivió Adán? How long did Adam live? 939 años. 939 years. ¿Cuánto vivió Matusalén? How long did Matusalén live? 969 years. 969 años. Okay. Antes los hombres vivían muchísimo. Before men could live a long time. Pero un día. But one day. En Génesis capítulo 6 Dios dijo esto. In Genesis chapter 6 God said this. Demasiado tiempo. There's too much time. Para que hagan demasiadas locuras. For you to do too much craziness. Vamos a reducirlo. Let's shorten it. 120. Y puso un número. And he put a number. Que es el número. That is the number. Múltiplo de la familia de Dios. A multiple of the family of God. ¿Dónde está eso, pastor? And where is that, pastor? Ahí está. There it is. Génesis 6:3. Genesis 6:3. Y dijo Jehová. And the Lord no said. No contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre. My spirit will not contend with that of man forever. Porque ciertamente él es carne. For they are mortal. Mire lo que dice. Look at what it says. Es un mortal. They are mortal. Se volvió un mortal. They became mortal. Porque rechazó lo eterno. Because they rejected the eternal. Para vivir en la carne. To live in the flesh. Y entonces. Therefore. Dijo, ahora vas a tener un límite. He said, now you're going to have limits. Cada vez que estamos viviendo fuera del plan de Dios. Every time we live outside of the plan of God. Se está recortando el tiempo. Time begins to shorten. Cuando no entras en la temporada que Dios tiene para ti. When you do not enter into the season God has for you. Se te va el tiempo. Time will fly away. Si yo te pregunto hoy. If I ask you today. Escucha esto ahora. Listen to this. ¿Cómo te recordaría la gente que te conoce? How will people remember you, those that know you? ¿Será que tú has sembrado algo en ellos? Have you sown something in them? ¿Será que te recordarían como alguien que de verdad fue un instrumento de poder en las manos de Dios? Could it be that they will remember you as a person of an instrument of power of God? ¿Cuántos discípulos vas a dejar? How many disciples will you leave? ¿Te has pensado en eso? Have you ever thought of that? Cada día que pasa. Every day that goes by. Y tú no entras en la temporada de Dios. And you don't enter into the season of God. You are wasting the time. Está perdiendo el tiempo. Y le estás diciendo al demonio. And you were telling the demon. Que es el que reina. That he's the one that reigns. En el tiempo. In time. Que él es el que tiene autoridad. That he has authority. ¿Me están entendiendo ahora? Are you understanding? ¿Ves la diferencia entre eternidad y tiempo? Do you see the difference between eternity and time? Tú no fuiste creado para el tiempo. You were not created for time. Tú fuiste creado para la eternidad. You were created for eternity. Cada vez que decides pecar. Every time you decide to sin. Tú estás diciéndole a Dios. You are telling God. No me interesa la eternidad. I don't care about eternity. Quiero vivir el tiempo. I want to live in time. Miren esto, jóvenes. Listen to this, young jóvenes. People. Young people. Escuche esto. Listen. Escuche esto. Listen. Cuando alguien te dice. When someone tells you. Jóvenes o adultos, igual. Young people or adults. Same thing. Escuche esto. Listen. Cuando alguien te dice, when someone tells you, vamos a tener sexo. Let's have sex. Escuche esto. Listen. Un orgasmo dura 2 segundos. An orgasm lasts 2 seconds. 2 segundos. 2 seconds. 2 segundos. 2 seconds. Pueden transformar toda tu vida. Can transform your whole life. Y el propósito que Dios tenía. And the purpose that God had. Lo tiras a la basura. You throw it to the trash. Por 2 segundos de placer. For 2 seconds of pleasure. No seas tonto. Don't be dumb. Dios nos guarde de cometer esa estupidez. May God keep us from committing that cada stupidity. Cada vez que no entiendes lo eterno. Every time you do not understand what is eternal. Estás reduciendo. You are reducing
Ahora vamos a lo que es temporada. Now, let's go back to what seasons are. Ya le dije are. Lo que es eternidad. I told you what eternity is. Que es tiempo. What time is. Que es temporada now, ahora. Now, what are seasons? Todo tiene su temporada. Everything has a season. La temporada. A season. Es un periodo de tiempo. Is a period of time. Donde hay una intervención sobrenatural de where Dios. Where there's a supernatural intervention of God. Ahora escuche esto. Now listen to el this. Demonio no quiere que tú entres a una temporada. The demon does, the devil does not want you to enter into a season. Quiere que te ocupes en el tiempo. He wants you to occupy yourself in time. Porque mientras el tiempo se va gastando, because as time is being wasted, tú estás más cerca de morir sin cumplir tu propósito. You're getting closer to die without fulfilling your purpose. Dios quiere meterte en una temporada. God wants to enter you into a season. Escúcheme. Listen. ¿Para qué? For what? Para que cumpla su propósito eterno. For you to fulfill his eternal purpose. Entonces, las temporadas, so seasons, es cuando Dios te mete en su plan. Is when God enters you into his plan. ¿Me están entendiendo ahora? Are you understanding now? Por eso cuando alguien entiende lo que es temporada, that's why when someone understands what a season is, Dios te llama, and God calls you, y tú haces su obra, and you do his work, eso va a producir resultados eternos. That will produce eternal results. Todo lo que tú haces en tu temporada, everything you do in your season, está marcado, it is marked, por el sello de Dios, by the seal of God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Mire eso. Look at this. ¿Cuánto duró la temporada de Jesús? How long was the season of Jesus? Mire la diferencia aquí. Look at the difference. ¿Desde cuándo existe Jesús? How long has Jesus existed? ¿Desde cuándo? Since when? Desde toda la eternidad. Since all of eternity. ¿Cierto? Right? Mire, mire, preste atención. Look, pay attention. Jesús existe. Jesus exists. Desde toda la eternidad. From all eternity. ¿Cuánto tiempo duró en la tierra? How long was he on earth? ¿Cuánto? How long? 33 años. 33 years. Pero ¿cuánto tiempo duró la temporada de él? But how long was his season? 3 años. 3 years. ¿Y qué hizo? And what did he do? Mientras no llegaba la temporada. While his season wasn't here yet. Dígale al vecino, vivió en obediencia. Tell your neighbor, he lived in obedience. ¿Qué hizo? What did he do? Toque al vecino, dígale. So touch your neighbor and tell them. Cuando llegó su temporada. And when his season arrived. Escuche lo que pasó. Look at what happened. Todo el potencial. All of the potential. Toda la unción. All of the anointing. Todo el poder de Dios. And all of the power of God. ¡Ah! Hizo una explosión. Made an explosion. Que transformó la historia de la humanidad. That transformed the human history. Y que topraca oche que y cambió. And it changed. El tiempo. Time. Y entró. And entered. En lo eterno. Into eternity. Por eso cuando él resucita. That's why when he resurrected. Al tercer día. On the third day. Él puede decir. He can say. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Where, oh death, are ¿dónde, you? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Where, grave, is your victory? Lo eterno superó a lo temporal. The eternal was able to surpass lo eterno the temporary. Sigue. The eternal still governs over time. Diga, estoy entendiendo. Can someone say, I'm getting it? Pero tu carne, but your flesh te jala lo temporal. Pulls you to the temporary. Pastor, yo no puedo servir porque tengo cuatro trabajos. Pastor, I cannot serve because I have 4 jobs. ¿De qué sirve que el hombre trabaje de día y de noche? What good is it for a man to work day and night? Y no pueda disfrutar el fruto de su trabajo. And cannot enjoy the fruit of their labor. ¿De qué sirve que te ganes todo el oro del mundo? What is it worth for you to be able to gain y all nunca the te ganes gold un discípulo of the world, but you cannot win a disciple? Tienes las prioridades torcidas. Your priorities are twisted. Porque tú fuiste creado fue para lo eterno. Because you were created for eternity. Ahora mira cómo funciona. Jesús dio la llave. Now look at how it functions. Jesus gave busca the key. Primeramente el reino de Dios. He said, seek first the kingdom of God. Y su justicia. And his righteousness. Es decir, busca primero lo eterno. Is to say, look for the eternal y first. Y lo temporal. And the temporary. Yo lo voy a suplir. I will supply. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Pero qué confusión la que hay hoy en día. But what such confusion there is nowadays. Qué confusión. There's such a confusion. Mire esto. Look at this. Yo sé que se van a enojar un poco aquí conmigo. I know you're going to get a little bit mad at me.
Se van a enojar, ¿verdad? You're going to get mad, right? Bueno, entonces si se enojan me van a tener que perdonar. Well, if you get mad, you're going to have to forgive me. Hay gente que se tira 10 años aquí. There are people that spend 10 years here. 10 años. 10 years. Se tiró 10 años trabajando en Estados Unidos. 10 years working in the United States. Mandó todo el dinero para su país. You sent all the money out to your country. Construyó tremenda casa. You built a big house. Y después se le destroza la familia. And then the family destroys it. Los hijos se van a las drogas. The children go out and do se drugs. Se rompe el matrimonio. The marriages are broken. ¿Y quién disfruta la casa aquella? And who enjoys that big house? El vecino que se metió a vivir, tú ni sabías. The neighbor that went in to live and you didn't even know. ¿Están vivos? Are you alive? ¿Están vivos? Are you alive? ¿De qué sirvió entonces? So what was the point of it? Ni disfrutaste nada. You didn't even enjoy anything. Te reventaste hasta las tripas. You worked so hard till the end. Y no tienes casa, no tienes familia, no and tienes you don't have discípulos, a house, you don't have no a family, nada. You don't have disciples, you don't have anything. No supiste entender. You were not able to understand. No supiste sembrar. You were not able to en lo eterno. To know how to sow into the ahora eternal. Escucha esto. Now listen to this. Estas tres cosas. These three things. Batallan la una con la otra. Fight one another. Batallan. They battle each other. Todas batallan. They all battle. El tiempo. Time. Siempre está en contra de lo eterno. Is always against eternity. Por eso hay gente, a mí me asombra cuando la gente dice. That's why I'm astonished when people say. Oh, pastor. Oh, pastor. ¿A qué hora termina el servicio? What time does the service end? Porque fíjese que está muy tarde. Because it's a little bit late. Y tengo otra cosa que hacer. And have other things to do. Wow. Wow. ¿Y a cuántos trajiste? How many did you bring? No, vine solo. No, I came by myself. ¿Qué vas a hacer? So what are you going to do? Es que todavía queda algo de Black Friday. Well, there's still Black Friday deals. Mire, mire, mire. Look. Entonces miden el tiempo. So they measure time. Miden el tiempo. They look at time. Dicen, mucho tiempo para Dios. And they say that's too much time for God. ¿No te has dado cuenta que el tiempo es corrupto? Have you not noticed that time is mientras corrupt? Más tiempo ocupes para Dios. The more time you occupy más for God. Más le estás pisando al demonio. The more you are stepping on the devil controle. And saying, I'm not going to let you control me. Cuando entras en la gloria, when you enter into the glory, por eso el tiempo se desvanece. That's why time vanishes. ¿Sabe lo que pasa en la gloria? You know what happens in glory? La eternidad invade el tiempo. Eternity invades time. Cuando estás en la gloria, when you are under the glory, no te importa el tiempo. You don't care about time. ¿Cómo sabemos eso? How do we know this? Por eso cuando los discípulos, that's why when the disciples, escuche esto, escuche. Listen. ¿Usted cree que los discípulos no trabajaban? Do you think the disciples did not work? ¿Usted cree que ellos abandonaron todo y se fueron? You think they abandoned everything and left? Todos tenían trabajo. They all had a job. Escuche esto. Listen. Cuando Jesús lleva a Juan, when God, Pedro when Jesus y Jacob, took John, Peter and James, y se transfiguró, and he transfigured, literalmente, literally, Jesús los metió en lo eterno. Jesus entered them into eternity. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? And what did they say? Hagamos tres enramadas aquí. Let's make three sheds here. ¿Usted cree que estaban preocupados que, ay, tengo que ir al shopping? Do you think they were worried about going shopping? Tengo que ir a trabajar. Or I have to go to work? Tengo que ir a esto. Or I have to go do this? Se les olvidó todo eso. They forgot about it all. Porque la eternidad, because eternity, está por encima del tiempo. Is above time. ¿Están entendiendo? Dígame algo por lo menos. Say something to me at least. Al final te voy a meter a tu temporada, dígame. At the end I'm going to enter you into your season. Say amen. Ahora, anote esto. Write this down. El versículo más conocido de la Biblia. The most well-known verse in the Bible. Es Juan 3:16. It's John 3:16. Yo creo que hasta los inconversos se saben ese versículo. I think even the unbelievers know this verse. ¿Cómo dice Juan 3:16? What does John 3:16 say? Escuche esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the world, que ha dado a su hijo unigénito, that he gave his only begotten son, para que todo aquel que en él cree, so that all who believe in him, no se pierda, will not perish, sino que tenga qué? But have what? ¿Cómo? Dígalo duro. Say it loudly. Pregúntale al vecino, ¿ya tú tienes a Cristo? Ask your neighbor, do you have Christ? Entonces, ¿por qué sigues viviendo en lo temporal y no en lo eterno? So then why are you still living the temporary and not the eternal? ¿La
Traen un poquito que voy a tragar yo, ya va. ¿Por qué sigues viviendo en lo temporal? So why are you still living in the temporary? Dios miró que estábamos perdidos. God saw that we were lost. No había esperanza. There was no hope. Y dice, tiene que ir el hijo. The son has to go. Porque todo lo que he intentado no funcionó. Because everything I have tried has not worked. Para que lo meta en lo eterno. So that we can enter them into the eternal. Y la gente dice, sí, yo quiero el eterno. And people say, yes, I want the Salen eternal. Salen de la iglesia. They leave from y siguen church, viviendo en lo temporal. And they're still living in the temporary. Ocupado en los quehaceres. Occupied in things to do. Hijos, todos los días hay 230,842 cosas que hacer. Every day there is 3,500 things to do. Pero si tú no estás entendido de que tú perteneces a lo eterno, but if you're not understood in that you pertain to the eternal, no te ganas a nadie para Cristo. You cannot win anyone for Christ. Hijos, escuche esto. Listen to this. Yo puedo ir al supermercado. I can go to the supermarket. A echar gas. To pump gas. Donde sea le estoy preguntando a Dios. And wherever I go, I'm asking ¿cómo God. ¿Cómo meto a este en lo eterno? How can I enter him into the Ayer eternal? Ayer me encontré a un muchacho. Yesterday I found a young man. Se llama Michael. His name is Michael. En el supermercado. In the supermarket. Le digo, Michael. And I said, Michael. Tremendo nombre el tuyo, man. You have a tremendous name. No, hombre, nombre de arcángel tienes tú. A name of an archangel. Yo con ese nombre estaría echando fuera demonios. With that name I would be casting out demons. Y el muchacho se reía. And he laughed. En pocas palabras me dijo, este tipo está loco. In other words, yeah, he's crazy. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Yo todavía lo estoy tratando de meter a lo eterno. I was trying to enter him into the eternal. Ni ha entendido el significado de su nombre. He hasn't even understood the meaning of his name. ¿Tú has entendido el significado del tuyo? Have you understood the meaning of your name? ¿Has entendido tu propósito? Have you understood your purpose? ¿Has entendido tu temporada? Have you understood your season? Pastor, es que todo lo que yo empiezo me sale mal. Everything I start always ends up bad. ¿Le has preguntado a Dios si ese es lo que quiere para ti? Have you asked God if that's what he wants for you? Si esa es la temporada que él tiene para ti. If that's the season he wants for you. Porque mientras tú estés concentrado en el tiempo. Because as long as you're concentrated on time. ¿Qué vas a conseguir? What are you going to accomplish? Vamos a avanzar. Se me está acabando el tiempo y todavía voy por la mitad. Time is running out. I'm only halfway. Le voy a leer esto. I'm going to read this. Hechos que afectan tu vida y tu temporada. Acts that affect your life and your season. Primero. Number one. Todo tiene una temporada. Everything has a season. Pero para que entres a tu temporada. In order for you to enter into your season. Tienes que tomar la decisión correcta. You have to make the right decision. Decision. Decisión. Cada vez que tomas una decisión mala, every time you make a bad decision, estás retrasando tu temporada. You are backtracking your season. Y un día te vas a encontrar con Dios. And one day you're going to encounter God. La gente cree que tomaron una decisión. People think that making a decision. Y todo le va a salir bien después. And that everything will turn out good later. Si la tomaste en la carne. If you made it in the flesh. Primero. First, vas a pensar que va a estar bien. You're gonna think that you're good. Pero después, but later, te van a cobrar. They're gonna charge you for it. Eso es como aquellas llamadas que te dicen, tenemos $5,000 para usted. It's like those calls that say, we have $5,000 for you. Solamente diga que sí y se lo depositamos en su cuenta. Just say yes and we'll deposit it into your account. ¿Han recibido una llamada así? Have you ever received a phone call like that? Y usted dice, okay. And you say, okay. Te depositan los $5,000. They deposit those $5,000. Y después a los tres meses. 3 months later. Te dice, ahora tiene que pagar $10,000. They say you owe us $10,000. Porque era con 50% de interés. Because it was with 50% interest. Ah, pero yo no sabía. Oh, but I didn't know. Doesn't matter. No importa. Pague ahora. Pay it now. Lea de, sí, las letras pequeñitas. Read the fine print. Dos. Number two. Anote esto. Write this down. Hechos que afectan tu vida y tu temporada. Acts that affect your life and your season. El afán produce ansiedad. Being focused on something or busy on something produces anxiety. Y te agota. And it wears you out. Cuando no entiendes el propósito. When you don't understand the purpose. Y tus prioridades. And your priorities. ¿Usted ha visto gente que está afanada?
Have you seen people that get so stuck on something? No, tengo que tener eso. No, I have to have that. Ya el vecino se lo compró. My neighbor bought it already. Yo también. And I have to get it too. Ya salió el Xbox 25. Xbox 25 is out. Lo necesito. I need it. Fíjese, fíjese. Look. Y nos afanamos por cosas que no tienen valor. And we get stuck on things that do not have any value. Nos enfermamos. We get sick. Yo sé que a usted no le pasa eso. I know that doesn't happen to you, right? Hay gente que se enferma. There are people that get sick. Se agotan. They get weary. Ay, ¿cómo voy a hacer? How am I going to do it? Ay, ¿cómo voy a hacer para How esto? Am I going to do it for Ay, this? ¿Cómo voy a hacer para comprarme el carro? How am I going to do it so I can buy that car? La casa? Or to buy that house? Ay, ¿cómo voy a hacer con esto? Oh, how am I going to do it? Por eso Jesús dijo un día. That's why Jesus said once. No te afanes. Do not get stuck on that. Tú no sabes que tu padre sabe lo que tú necesitas. Do you not know that your father knows what you need? El afán te agota. It will wear you out. Deja de afanarte. Stop being like that. Oh, ¿qué tiene que ser hoy? Oh, it has to be Usted today. No se da cuenta de lo evil. You can't even realize lo la maldad. The evil. La maldad. When you go to buy some things. Cuando vas a comprar algunas cosas. Si no te llevas hoy es el día que tienes que llevarte ese carro. If you don't hoy, buy it, it's today. Si no te lo llevas hoy. If you don't buy it today. Vas a perder esta gran oportunidad. You're gonna miss out this great opportunity. ¿Sabes lo que yo le digo a la gente cuando me dice eso? You know what I tell people when they tell me this? You're funny, man. Es chistoso. ¿Sabes lo que le digo? You know what I tell them? Digo, mi padre tiene algo mejor que esto. I tell them, my father has something better than this. You don't rule my life. Usted no gobierna mi vida. He is. Él lo hace. ¿Me escucha? Are you listening? Por eso yo no compro lo que me venden. That's why I don't buy what they sell to me. Yo recibo lo que mi padre ya tiene para mí. I receive what my father already has for me. Algunos no saben si aplaudir porque se están acordando. Some of you don't know if you should clap because you're remembering. Cómprese estos muebles. Buy this furniture. Hoy, si te los llevas today, hoy. Today, if you take it today. No interest. No hay interés. Llévatelo. Take it. Y la gente se afana. And people get stuck on that. Tengo que comprarlo hoy. Oh, I have to buy it. I have to buy it today. Y se te olvida porque escúchame. And you forget, listen. Entras en el tiempo. You enter into time. Te dicen 3 años sin intereses. They tell you 3 years without interest. De repente tú haces así, mira. All of a sudden mira you're mis like ojos, this. Mira. Look at my eyes. Llegaron los 3 años. 3 years are up. Y entonces todos los intereses que no pagaste en esos 3 años. And all of the interest you did not pay during the 3 years. De repente. All of a sudden. Se produce un acto de magia. There's a magic trick. Y te aparecen en tu cuenta. And they appear in your account. Porque es evil. Porque es maldoso. El tiempo te alcanzó. Time reached you. ¿Me están entendiendo, hijo? Are you understanding? Si no te ocupas en servir a Dios, if you don't occupy yourself in serving God, en hacer su voluntad, in doing His y en will, hacer discípulos, and in making disciples, y estás afanado por cualquier otra cosa, and you are stuck on something else, se te van a ir los años. Years will go by. Y yo te hago esta pregunta. And I ask you this. ¿Cuántos discípulos tienes? How many disciples do you have? Okay, voy a seguir. Let's keep going. Voy a seguir. Tres. Number three. Dios nos creó en la eternidad. God created us in eternity. El pecado nos limitó. Sin limited us. A un periodo de tiempo. To a period of time. Por eso es necesario que Dios te meta en tu temporada. That's why it's necessary for God to enter you into your season. Pero cuando entres en la temporada tuya. But when you enter into your season. Yo he visto gente aquí. I have seen people here. Que vienen. That come. Con una mano adelante y otra atrás. With a hand in the front and another in the back. Pastor. Pastor. No tengo trabajo. I don't have any job. Tranquilo, yo te conecto con alguien. Don't worry, I'll connect you with someone. Le conseguimos un trabajo. And we find them a job. Empiezan a hacer plática. And they begin to talk. Pastor, me voy a independizar. Voy a montar mi negocio. Pastor, I'm going to start. Dale, my own hijo, business. Gloria a Dios. Go for it. Glory Monta to God. Su negocio. Go ahead and start your business.
Después le digo, hijo, necesito tu ayuda. Oh, no puedo. And then I say, son, I need your help. Oh, I can't do it. Pastor, yo quisiera, de verdad. Pastor, I really would like to. El día que no entiendes temporadas, the day that you do not understand seasons, ese día le echas cuchillo a tu temporada. That day you cut off your season. ¿Por qué? Why? No entendiste. You did not understand. No entendiste para qué fue eso. You did not understand what that was for. Te pongo un ejemplo. Let me put an example. José, Joseph, el hijo de Jacob, the son of Jacob. Escuche esto. Listen. Todas las cosas que Dios hace. All the things that God does. Todas. All of them. Las hace por un propósito. He does them because of a purpose. ¿Me están entendiendo, hijos? Are you understanding? Dígame algo que los veo asustados. Say something to me because you seem a little bit scared. Dígame algo. Say something. José, Joseph, no le fue fácil llegar a su temporada. It wasn't easy for him to reach his season. Escuche esto, escuche. Listen. Sus hermanos lo odiaban. His brothers hated him. Lo vendieron. They sold him. Estaba en un pit, en un hoyo. He was inside a pit. Okay. Esa no era su temporada. That was not his season. Lo vendieron. They sold him. Lo llevaron como esclavo. They took him as a slave. Todavía no era su temporada. And it was still not his season. Estaba difícil la cosa. Things were difficult. Lo acusan y lo meten preso. They accused him and he got lo llevan a la prison. So he was sent to prison. Esa no era su temporada tampoco. That was still not his season. Pero después. But then after. Lo llama el faraón. The Pharaoh calls him. Le interpreta el sueño. He interprets the dream. ¿Y qué hace el faraón? And what does the Pharaoh do? Le dice, ¿y a quién podemos poner que sepa más que este hombre? And he said, who can we place that knows more than this man? Un extranjero. A foreigner. Escucha, escucha, escucha ahora. Listen. ¡Hey! Un extranjero. A foreigner. Lo ponen como primer ministro. Was placed as prime minister. Y cuando José se sienta, dice. And when Joseph sits, he ahora says. Ahora sí estoy en mi temporada. Now I'm in my season. Pero espérese, espérese. But wait just a moment. Que aquí es donde viene el problema. Because this is where the problem is. Algunos coming. Cuando entran a su temporada. Some when they enter into their season. Se les olvidó todo. They forget about everything. Hasta critican al pastor. They even criticize the pastor. Ah, seguro que me quieres quitar plata ahora. I'm sure all he's trying to do is take my money. No me interesa tu dinero. I don't care about your money. Tú no eres mi proveedor. You're not my provider. Mi proveedor está en la eternidad. My provider is in eternity. Pero escúcheme, escúcheme. But listen. Escúcheme. Listen. ¿Qué hizo José? What did Joseph do? Nunca perdió el foco cuando entró a su temporada. He never lost focus when he entered into his season. Escucha, escucha ahora. Listen. Lo primero que entendió. The first thing he understood. Fue proteger el mundo de aquel entonces. Was to protect the world of that time. La hambruna que había. The hunger there was. Era tan grande. Was so great. Por los 7 años de sequía. For the 7 years of lack. Que se pudo haber secado todo. That everything dried up. Y escuche esto. Now listen. ¿A quién tenía que preservar José? Who did Joseph have to preserve? Esto es lo que muchos, they're missing the point. Muchos pierden el punto. ¿A quién estaba protegiendo José? Who was Joseph protecting? ¿A Egipto? Egypt. ¿A Egipto? Egypt. ¿A quién? Who? ¿Cómo? Dígalo duro, ¿a quién? Say it loudly, who? A su familia. His family. A su pueblo. His people. ¿Por qué? Why? Porque había una promesa. Because there was a promise. Que de ese pueblo. That from those people. Vendría el Salvador. The Savior would come. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y aunque él estaba. And even though he was. Cómodo. Comfortable. No se olvidó de todo. He didn't forget it all. ¿Qué fue lo que hizo? What did he do? Llegaron unos hebreos allí. Some Hebrews arrived. Pásamelo. Bring them up. ¿Dónde están los hermanos de ustedes? Where are your brothers? ¿Y el padre? And the father. No, ellos se quedaron. No, they stayed behind. Tráigamelos. Bring them all. ¿Se acuerdan de la historia? Remember the story? Y cuando los trajo. And when they brought them. Él se quitó. He took off. Se quitó todo. He took off everything. Escúcheme, escúcheme. And listen. Se quitó todo. He took it all off. Y les dijo. And he said. Padre. Father, hermanos, brothers, para esto estoy aquí. This is why I am para here. Protegerlos a ustedes. To protect you.
Y escuche esto. And listen to this. Un día sus hermanos le piden, le van a pedir perdón. One day his brothers go to ask for forgiveness. Escuche esto. And listen. Génesis 50:52. Genesis 50:52. Y ellos le dicen. And he says. Escuche esto, escuche. Listen. Mire lo que le dicen los hermanos. Look at what the brothers say. José, perdónanos. Joseph, forgive us. Oye, te hicimos daño. We hurt you. Mire lo que dijo José. Look at what Joseph said. Mire lo que dijo, mire, mire. Look at what he said. Hermanos. Brothers. Don't worry about it. No se preocupen. Todo esto lo hizo Dios. All of this was made by God. Para preservarlos a ustedes. To preserve you. Para cumplir el propósito. To fulfill the purpose. Cuando entré en mi temporada. When I entered into my season. Hice lo que tenía que hacer. I did what I had to para do. Para proteger a todo to este pueblo. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? ¿Qué estás haciendo tú? So what are you doing? ¿Murieron o qué? Did you die? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Para sembrar en lo eterno. To sow in the eternal. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿O estás viviendo en el tiempo nada más? Are you living only in time? Un día se te va a acabar el tiempo. One day time is going to run out. ¿Qué van a poner en el epitafio tuyo? What are they going to put in the obituary? ¿Qué van a poner? What are they going to write? Aquí está Pedrito Pérez de los Palotes. This is Pedrito. Nació en Sudamérica. He was born in South America. Y murió en Estados Unidos. And he died in the United States. Fajado trabajando. Working hard. Padre, yo oro para que tus hijos reciban revelación. Father, I pray so your children can receive revelation. Que tus hijos reciban revelación. And they can receive revelation. Ya vamos a terminar. And let's continue. Pregúntale al vecino, ¿estás aprendiendo algo? Ask your neighbor, are you learning something? ¿Estás aprendiendo algo? Are you learning something? Voy a terminar con esto porque ya si no llegamos a las 3 de la tarde. Finish with this, or else we're gonna get to 3 in the afternoon. Voy a terminar con esto. I'm gonna finish with this. Dos llaves. Two keys. Para que entres en tu temporada. For you to enter into your season. Two keys. Dos llaves. Las que usó Jesús. The ones that Jesus used. Las que usó Jesús. The ones that Jesus used. Para entrar en su temporada. To enter into his season. Y transformar el mundo. And transform the world. Two keys. Dos llaves. Se las muestro. I'm going to show you them. Se las muestro. Let me show you them. Se las muestro. I'm going to show them. Filipenses 2:8. Philippians 2:8. Y estando en la condición de hombre. And having been in the condition of man. Pay attention. Preste atención. Preste atención. Pay attention. Escuche esto. Estando en la condición de qué? And being found in ¿de the qué? Appearance of what? Jesús se sujetó a lo temporal. Jesus submitted himself to the temporary. Para demostrarte a ti. To demonstrate to you. Y a mí. And me. Que lo temporal. That the temporary. No lo puede controlar. Cannot control it. Pero escuche esto. But listen. Jesús. Jesus. Estando en su condición de hombre. Being found in appearance as a man. Se humilló a sí mismo. He humbled himself. Haciéndose obediente hasta la muerte. By becoming obedient to death. Y muerte de cruz. And even death on a cross. Pay attention now. Presta atención ahora. ¿Quieres entrar en tu temporada? Do you want to enter into your season? ¿Quieres entrar en tu temporada? Do you want to enter into your season? Lo primero que necesitas. The first thing you need. Muere al yo. Die to yourself. ¿Qué necesitas? What do you need to do? ¿Cómo? 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 Mientras no mueras al yo, as long as you don't die to vas a estar yourself, afanado por lo que tú crees que mereces. You're going to be stuck in what you believe you deserve. En este mundo. In this world. ¿Sabes lo que merecemos? You know what we deserve? La muerte. Death. Por pecadores. Because we are sinners. No te aferres. So don't get a lo temporal. Stuck on the temporary. ¿Qué hay que hacer? What do we have to do? El día que Jesús murió. The day that Jesus y resucitó. And resurrected. La Biblia dice. The Bible says. Que fue exaltado a lo sumo. That he was exalted. Y volvió a ocupar su lugar. And he came and occupied de donde his salió. Place. For which he came de from. Lo eterno, from the eternal. Regresó a lo eterno. He came back to the eternal. Pero hay muchos. But there's a lot. Que salieron de lo eterno. There's many that left the eternal. Y se van a quedar en lo temporal. And are going to stay in the temporary. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? What do you have to do first? ¿Cómo? Segundo. Secondly.
Vive en obediencia. Live in obedience. ¿Cómo vivía Jesús? How did Jesus live? Fue obediente. He was obedient. Hasta la muerte. To death. ¿Cómo vivía? How did he live? ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Dígalo fuerte. Say it loudly. Algunos hasta les cuesta pronunciar Some la palabra. It is hard for you to pronounce the word. Diga, uno, dos, tres, obediencia. Say with me, obedience. La obediencia obedience es la que te va a saltar is what's going to jump you en tu nueva temporada. Into your new season. La desobediencia disobedience te va a retrasar. Will backtrack you. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Y por último, and lastly, por último, lastly, ¿qué más hizo Jesús? What else did Jesus do? Se entregó a sí mismo en sacrificio. He gave himself as a sacrifice. ¿Qué estás entregando tú en sacrificio? What are you giving up as a sacrifice? ¿O todo lo quieres para ti? Or do you want it all for you? No, a mí no me toque mi tiempo. No, don't touch my time. No me toque mi finanza. Don't touch my finances. No me toque nada. Don't touch anything. Esto es mío. This is mine. Mío, mío. Mine, mine, mine. Jesús ofreció todo, hijo. Jesus offered everything. Su tiempo. His time. Su vida. His life, su sangre, his blood, todo su ser, all of his being, y no protestó. And he did not protest. Fue llevado como oveja. He was taken as a lo lamb. Azotaron, they lo maltrataron. Crushed him. They y aunque fue injusto, and even though it was unjust, él presentó el sacrificio. He presented the sacrifice. Porque sabía, because he knew que un día, that one day, iba a regresar a lo eterno. He would return to the eternal. Usted. You, cualquier cosita lo ofende. Anything offends you. Ay, me ofendieron. Oh, I got offended. Me voy de esta iglesia. I'm leaving this church. Así vas a estar retrasando tu temporada. That's how you're going to be backtracking your Mientras season. Mientras no ofrezcas tu vida en sacrificio. As long as you don't offer your life as a sacrifice. Aprende de Jesús. Learn from Jesus. Que es el mejor ejemplo. He is the best example. Toma la decisión correcta. Make the right decision. Y métete en tu temporada. And enter into your season. Vamos, ponte de pie. Come on, stand up. Y comienza a hablar en lengua. And begin to pray in tongues. Rejo shotorobo banderebro. Ore que te reproche te regara. Vamos, hijo, vamos, comience a hablar en lenguas. Si quieres entrar hoy en tu temporada. If you want to enter today into your season. Se acabó el 2019. 2019 is over. Te estoy preparando para una nueva década. I am preparing you for a new decade. ¿Cómo vas a entrar? And how are you going to enter? Ojalá que sea como Jesús. I hope it's like Jesus. Para did. Que puedas ver el cumplimiento de so tu that temporada. You can see the fulfillment of your season. Vamos hablando en lengua, no los escucho. Praying in tongues, I can't hear you. Roje si tere bro tere bas. Ora cataraba shitere bondoro brecherere yerere. Vamos, hijas, ayúdenme a hablar en lenguas. Dere cotoro brashitere kerebe brosho. Vamos, hijo. Come on. No puedes llamarlo eterno si estás en lo temporal. Si tú estás viendo el reloj, if you were looking at the clock, a ver qué hora es, to see what time it is, no entendiste ni papa del mensaje. You're not understanding not anything. Pre cotoro bashe. Onde rebe que rebe broche que rebe bashe. Ora ya taraba que te reshi te rebrondere. Ore cotoro breche le re candaraba bella. O si catara brondere me que rebe osu. Ore cataraba bashe le re que te rebe broche. Pende rebe que rebe braha si te rebrondoro. O se catabrojo. Dende rebra si te rebondoro bocotoro rebe. O sea, caraba, 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 caraba. Levanta tus manos y ríndete a Dios. Lift up your hands and surrender to God. Vamos, este es el momento. Come on, this is the moment. Si entendiste lo que Dios te habló hoy, if you understood what God spoke today, empieza a decirle a Dios, begin to tell God, que te enfoque en lo eterno. To focus you on the eternal. Roque toro bronderebe, ande rebe shitere kerebe braserere, perere yeterebe beserere kerebe brondorobos, ole kotorobos shitere brondorobos shitere. Para la yete rebrechere de candere bebé. Ole de condoro vos, oro de robo brazo. Yete rebrechere de brazo, oro de robo brazo. Oche que de rebrechere.
Vamos, hable en lenguas. Come on, speak in tongues. Dios quiere desde ahora. God wants from now. Meterte en tu nueva temporada. To enter into your new season. Pero tienes que tener revelación. But you need to have a revelation. Y entendimiento. And understanding. De lo que Dios quiere hacer en tu vida. Of what God wants to do in your life. Vamos. Come on. Vamos. Come on. Oh, qué brujo, si que va. Oh, te rebe, que te preceré. Enderebe, bro, se enderebe, que rebe, pasará. Ore que enderebe, preceré. Ore de que enderebe, bro, solo lo que enderebe. Anderebe, si te rebro, solo lo que enderebe. Ere que enderebe, preceré, que rebe, bro, solo lo que enderebe. Ere que te rebre, Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo oro para que traiga revelación. I pray so you bring revelation. A cada uno de tus hijos. To every one of your children. En esta tarde. This afternoon. Trae revelación. Bring revelation. Entendimiento. Understanding. De los tiempos. Of the times. De las temporadas. Of the seasons. De lo eterno. Of the eternal. Padre. Father. Guíales. Guide them. En todos sus caminos. In all of their ways. Para tomar la dirección correcta. To make the right direction. Que los lleve. That will take them. A su nueva temporada. To their new season. Entendiendo. Understanding. Que la dirección correcta. That the correct direction. Ya la marcó Jesús. Jesus already marked it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si tú estás listo. If you are ready. Y quieres entrar en una nueva temporada. You want to enter into a new season. Camina aquí al frente ahora. Come up to the front now. Camina aquí al frente. Come up to the front. Vamos, camina aquí al frente. Come on. Camina aquí al frente. Come up to the front. Camina aquí al frente. Come up to the front. Si entendiste lo que Dios quiere hacer. If you understood what God wants to do. No te quedes en tu asiento. Don't stay in your seat. Camina. Walk. Camina. Walk. Camina. Walk. Camina entendiendo. Walk understanding. Que se tiene que acabar. That it has to end. El estancamiento. The stagnant. Que se tiene que acabar la queja. That the complaining has to end. Ayuden ahí atrás, háganle espacio. Make no room. Se preocupen, hijo, por organizarlo mucho. Pégase más al frente. Pégase más. Get que vengan más, que vengan más. Let more come up. Que vengan más, no se preocupen. Don't worry. Ayúdenme, que están todos ahí atrás. Que cerebros. Siga hablando en lengua. Si vino aquí al frente, hable en lengua. If you came up to the front, speak hable in lengua. Speak in hable tongues. En lengua. Speak in tongues. Que cerebros. O te rebe que de braja, o te rebe que te rebroso coro coro braja, el te rebe que rebe broso coro coro braja, nada y el te rebe si te re coro bo si te re braja, el que te rebroso. Vamos, hable en lengua. Come on, speak in tongues. Hable en lengua. Hable en lengua. Hable en lengua. Entra lo sobrenatural. Enter into the supernatural. Al ámbito de la temporada. To the atmosphere of the season. De que todo si te derrote. Andere de que no se derebro. Ore de que te derrote. Por un hombre se derebe. Saco y santa. Ere de que te derrote. Ere de que te derrote. Ere Mercatara bosso toro pronte de fe. Y el terebe si tere pronto rompe terebe. Ale de querebe pronto. Terere y el terebe prescere. Terere y el terebe prescere. Por prescere el albargo. Estoy viendo cómo se abre. I can see how it opens. Con puertas del cielo. With doors from heaven. Que traen propósito. That bring purpose. Que traen proyectos. That bring projects. Proyectos de vida. Projects of life. Estoy viendo cómo personas. I can see how people. Estaban envueltos en la queja. Were wrapped up in complaints. Quejándose de su vida. Complaining about their life. Y ahora Dios te abre un panorama. And now God opens the panorama. Escucha lo que Dios dice del and cielo. And listen to what God says from heaven. Escucha lo que Dios dice del listen cielo. Listen to what God says from heaven. Yo te formé. I formed you. Con propósitos eternos. With eternal purposes. Deja de quejarte. Stop complaining. Y entra en tu temporada. And enter into your season. Deja de quejarte. Stop complaining. Propre que te bronderebe. Andere be kere bro sotorobo Dendara ba karaba sotorobo Rike tere prende Ondere be baraya karaba Dendara ba sororo Levanta tus manitos. Lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Y
confiesa conmigo ahora. And confess with me now. Dile ahora, Señor Jesús. Say now, Lord Jesus. Dile, Señor Jesús. Say with me, Lord Jesus. Dilo fuerte, Señor Jesús. Say it loudly, Lord Jesus. Gracias. Thank you. Por venir a la tierra. For coming to earth. Por traer lo eterno. For bringing the eternal. A mi vida. To my life. Ahora mismo. Right now. Me arrepiento. I repent. Dígale, me arrepiento. Say with me, I repent. De haber centrado mi atención. Of focusing my attention. En lo temporal. On the temporary. Ahora, Señor. Right now, Lord. Yo me rindo. I surrender. Para que me metas. So that you can enter me. En lo eterno. In the eternal. En mi nueva temporada. In my new season. Que en el año 2018, that in 2000, yo cumpla 2020, tus propósitos, I can fulfill my purposes, y entre en mi temporada. And I can enter into my levanta season. Tus manos. Lift up your hands. Voy a desatar sobre ti. I'm going to release over lo you. Lo mismo que estoy viendo. The same thing that I am seeing. Para esta tu iglesia. For this your church. Para la iglesia de Cristo. For the church of Christ. Para la iglesia de Cristo. For the church of Christ. ¿Están listos? Are you ready? Ya se acabó el 2019. 2019 is over. Viene el 2020. 2020 is coming. Viene el 2020. 2020 is coming. La visión perfecta. The perfect vision. La visión perfecta. The perfect vision. Para que tus ojos sean abiertos. For your eyes to be open. Ya no mires lo temporal. Don't look at the temporary. Sino que mires lo eterno. Instead, look at the eternal. Levanta tus manos. Lift up your hands. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Ahora mismo. Right now. Como cabeza de esta casa. As a head of this house. Como padre espiritual de esta casa. As a spiritual father of this house. Por la autoridad de Cristo. Through the authority in Christ. Que es mi cabeza. That is my head. Yo declaro ahora. I declare right now. Que cada hijo obediente de esta casa. That every obedient child of this house. Cada hijo obediente de esta casa. Every obedient child of this house. Tú lo metes en la nueva temporada. You enter them into the new season.